Dosa. Mario. All Back in action like Jesse Jackson. How are you today? fine, and Hello, you? Monica. Hello, Hello. Yolanda. Hi, Carlos. Hello, Mario. Hello. Hello, Astrid. All Hello, right. teacher. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. I hope that everybody feels good in today's class. Can somebody tell me what information do you remember about yesterday's class? Can anybody tell me what information you remember from yesterday's class? Can anybody tell me what information do you remember about yesterday's class? Can anybody tell me what information you remember from yesterday's class? Yolanda Cativo, díganos, Yolanda, what information do you remember about yesterday's class? We had a conversation with a classmate and talk about a possessive possessive and color and with my coworker talk about the we I don't remember. We have a problem, a disaster with our clothes because change the color. More or less. Very good. That is correct. Yes. It's a disaster. The color is blue. The clothes were white. Now they are blue. Also, do you remember the use of the possessives? My, your, his, hers. So today we're going to do a little review just to freshen up for the people that were not here. And then we're going to go ahead and move forward. Any questions at this moment? Okay. Please follow along. Section 4.4, lesson objective. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. En esta clase, aprenderán cómo usar los posesivos para describir la presencia de las cosas, pertenencia de las cosas. Listen, please. Listen, please. Everybody, get out your notebook and your pen, and I want you to take notes in your notebook and your pen, and I want you to take notes and write phrases, examples, vocabulary, pronunciation, so that at the end I can help you. Exactly, you use my or mine, for example. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry.
Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same. Okay, guys, hasta ahorita, ¿qué es lo que no entienden del video? ¿Qué es lo que no entienden del video en este momento? ¿A dónde va a ir el adjetivo? ¿Antes o después del nombre? ¿A dónde va a ir el adjetivo? ¿Antes o después del nombre? Después. Yes, dices, these are his antes, before. Antes, antes, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices, ese es mi teacher,
¿Cómo lo va a decir? Mr. Santos is my teacher. ¿Verdad? Primero va my y después va teacher. Pero si yo uso okay. el otro, el mine, ¿cómo he de decir? At the end. Correcto. Mr. Santos is mine. Ok. Al final. O si yo te digo your, si tú me dices the Honda Civic is your car. All right, your car, tu carro, o tú dices, ese carro es mío. That car is mine. So mine va al final. So todos los adjetivos van a ir antes del nombre que describe. Y todos los pronombres van a ir al final de la oración. Any questions? Any questions? Preguntas, consultas? Somebody? Okay. En este momento me van a dar 10 oraciones. 5 utilizando los adjetivos y 5 utilizando los nombres. Los adjetivos van antes que el nombre y el nombre va al final de la oración. Do you understand? Does everybody understand? Yes. Yes. Okay. En este momento van a trabajar en parejas. Obviamente las parejas que trabajen juntas pueden tener las mismas oraciones. Do you understand? Yes. Okay. Yes. All right. Let's work in pairs. We are going to work in pairs. Hi, Victor, you just came in. I'm gonna put yes. you, I'm gonna put you on section one. Joanna, you just came in. I'm gonna put you on section two. And Tatiana is going to go to section four. Okay, go ahead. You can enter your private group now. Joanna, vámonos. Hello, Joanna. Yo le estaba diciendo que había escrito una, que había adelantado la actividad, pero no sé si estaba buena. Que había puesto, my brother's car is Honda, my house is red, beautiful. También otro secret is money, pero no sé si estaban buenas. Okay.
La primera. Y tomaron, ¿la primera y tomaron una tostada. ¿Qué? ¿Lo manda al grupo? ¿Hola? Sí, o oh, no, no puede escribir en esa pantalla. ¿Puedes compartir? ¿Podemos compartir la pantalla? ¿La compartimos? Una. Uh-huh. Solo que yo no me acuerdo cómo se hace. No, espérense, pero... es que vaya, ahí se la miran. ¿Sí? Yo la ¿sí? veo. Bueno, espérense. Ah, sí, no sí, nada, sí, yo la veo. No tengo nada mal, vaya. Aquí están los de los pronombres. ¿No tengo nada malo? Sí, ajá, eso te iba a pedir. Baja, ahí están los pronombres. Eso te iba a pedir. Ahí están. Ya le tomo screen. Ahorita, espérame. Ahí tenemos. No, gracias. Ahí está. Ya, gracias. Sí. Sí, ahí está. Gracias. Desde allí. Quiero ver. Pues voy a tomar otro screen, pero no me acuerdo dónde tengo. Ay, yo había hecho unos ejemplos. Vaya, había hecho este, ¿ve? Pero no sé si estaba bueno. Ahorita le estoy verificando. Pero no sé. Según los... Ajá, quiero ver ahorita aquí. My brother car is on the... Y compartí de nuevo la pantalla de tus ejemplos, por favor. De las oraciones que tú hiciste. Yo las veo. Ay, bola. Ah, pues, no, pero si lo va a compartir alguien más, me tengo que salir yo. No, pero... no, yo no las he hecho. No, yo las he hecho. Hola, ¿por qué no las empezamos de cero, pues? Vale, está bien, iniciamos ahorita. Ajá, porque la hagamos todo, siento yo, no sé. Vale, está bien, iniciamos con la primera. Ahí les dejé el ejemplo que el teacher puso y se las dejé ahorita. Empecemos si quieren mejor hacerlas de cero, así como lo dijo él. No vaya, sé. Está bien. Sí, sí, empecemos. Vaya. Va. Ajá, empecemos. Entonces podemos... iniciemos con eso de la sombrilla. De la sombrilla. Ajá. Madre, Jorge. O sea, lo que... ¿Puede ser your cell phone? Ajá, ajá. Your cell phone. Sí, va. This is your cell phone. Yes. Okay. Okay. This is your cell phone. Yes. Okay. There are his shorts. Podemos poner jeans. Okay. Pero es que el this es cuando es dos. Sería this. Ajá, sería ¿cómo? This. Va. This. Así sería, Mónica, this. Ajá, es que cuando tú hablas de un, cuando no es como en pareja, son aritos, son dos. Son sí. Calcetines, son dos. Entonces sí se ocupa el this. De lo contrario es el this. Ah, eso. Uh-huh. Okay. Eso no lo sabía yo. Ajá, eso es lo que yo no había entendido. Entonces... podemos, si decimos, this is your jeans. This is your... Sería como la anterior. This... O podemos usar el your... El mine. Ah, my también. Ajá. This is my jeans. Ese es mi pantalón. Ajá. This is así. My jeans. Ah, ok. This is my jeans. Ok. Ahora, sería 5 con this is y 5 con... No, 5 adjectives y 5 pronombres. Ajá, tenemos que usar el mine, el your, el his. Our, theirs. Y el hers. Yes.
Bueno, aquí estamos your mine y ahora podemos usar el his. Quiero ver. His. Muerto. Era esta. Uh-huh. Están los pronombres. Sí. Uh-huh. His. Sí, el tercero. His. El tercero sería his. His. Ajá, pero sería con qué. No es con. Sería. No es con this. This is. This is. Ah, sí, tenés toda la razón. Sí, ¿verdad? Sí, tenés toda la razón. Entonces, pero qué. Are eating. Pero y el objeto. ¿Y el objeto cuál sería? Are eating. Aritos. Aritos. ¿Cómo? ¿Cómo era que no oí? These are eating. Are eating. Ajá, lo, es lo contrario a lo que estábamos haciendo. Ah, ya. Yeah. Yeah. These are. These are eating. Es como el ejemplo anterior que estábamos viendo de los calcetines, ¿se recuerdan? Ajá. Uh-huh. Sí. These are. Eating. Eating, ok. Uh-huh. These are eating, ok. Eating. Llevamos tres. Sí. Esas son de los adjetivos ahorita, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí. Entonces, utilicemos bueno. Ah, no, pero acuérdate que utilizamos un your, this is your cell phone. De pronombre. Ajá, this is my, de pronombres. Entonces, y aquí estamos utilizando, y solo tenemos una de adjectives. Es cierto. Ajá, entonces sería, esta sería de adjectives. Tenemos la tercera. Your y la segunda que fue mine. Mine, uh-huh. Ajá. Entonces, mira, la que tú dijiste, Mónica, esa sería de pronombres. Entonces, digamos que tenemos una de pronombres y tenemos dos de adjectives. Sí, de adjectives, sí. Vaya. Porque que no hacemos los de adjectives, los que no salgan, pues. Sí, ajá, sigamos. Esa, ya yo ya lo he copiado aparte. La que dijo Mónica. La última. Sí, la que dijo Mónica la tengo con los pronombres. Ah, va. Entonces sí. Vaya, entonces sería, quiero ver. It's, y utilizamos el it. El adjetivo it. It. Uh-huh. En adjectives. Sería. It is. This. ¿Qué objeto podemos utilizar en it? Umbrella. Ah, sí. O car. Umbrella. Umbrella, ok. Sí, bueno, entonces armemos la oración. Sería. This. Uh-huh. No, sería this. Porque it es el adjetivo ella o él. Ella, ajá. Ella. Entonces no, sería esa. No podemos utilizarlo así. Mm-mm. Sería esa ella. Ajá. Ese sofá. ¿Cómo? Sofá. Así puedes poner los ejemplos que el jefe dio anteriormente.
donde puso this your umbrella y le puso ajá, aquí. Sí, la primera. Este, va, ahí está. No es pero esa. Ya tenemos uno con your, ¿sí? El otro ejemplo que él dio era... Espérame, era, lo voy a... Ya sé de cuál, de lo que él estaba corrigiendo, decís. Creo. No es esperamos. Este sale el punto, un punto. No me acuerdo si la tomé. Es que yo tengo acá uno que puso de object. Dijo, this is her car. Her. Ah, él dijo, sí, eso es verdad. Ah, dice, él dijo her car. Sí. Entonces puede ser, this is her tablet. No sé. Okay. ¿Cómo, Mónica? Es que él dio un ejemplo, decía, this is her car. Pero no sé si estoy, si lo copié mal o es así, por eso le preguntaba ya si tenía los ejemplos. No, ese sí no lo copié. Pero estaba ahí donde lo habías puesto. El primero que pusiste, ahí ah, sí. Es este. Ese fue el primero que puse. Ajá, bye. Uh-huh. Él puso, this are dog, ok. Luego puso, this is your umbrella. Y luego puso, this is her car. Pero no. This is her. ¿Qué? Pero es que lo corrigió. Porque lo dice, ah, okay, no. The car is, no. Es que él lo puso, the Honda Civic is your car. ¿Cómo puso él? That car is mine. Uh-huh. Y luego, the car is mine. Puede ser entonces. Pero es lo que... aquí estaríamos ocupando el de los... El de, oh. Sí, el de los adjectives. Los sí. Adjectives. That, sí, de los no, adjectives. Ese sería pronombres. El he. No, porque es her. No, her, oh. Dice Mónica. Ah, no, perdón. Pero si la cambiamos también, a la última que él hizo, que es la que estábamos viendo ahorita, donde decía, that car is mine, puede mm-hmm. ser también, that tablet is mine. Uh-huh, te llevaríamos sí. Dos y dos. Dos y dos es cierto. Uh-huh. Entonces tablet, sería. That tablet is mine. De pronoun. Entonces ya llevaríamos dos y dos. Sería this. This. Ajá. That tablet is mine. This tablet is mine. Tablet. Is mine. Eso sería de pronombres. Vaya, bueno, entonces... Porque la anterior fue this or eating. Uh-huh. Ajá. Okay. This is our earring, dijiste, ¿verdad? Es la primera, ¿verdad? Sí. Earring. Entonces sería la de adjectives. This is her car. ¿Cuál? La tercera de adjectives. Ajá. This is her car. This is her car. Pero es que ese fue el ejemplo que él había dado. Tenemos que buscar otro. Porque ese es el que él dio cuando dio el de los de la sombría y de los calcetines. Del object. ¿Por qué no compraba mejor como computadora, pues? Ah, vaya, se ve. Ok. This is her... Ajá. This is her computer. Ajá. Computer. This is her computer. Ok. Vaya, tenemos tres de adjectives. Ahora, quiero ver. Llevamos dos de pronombres. Y dos de pronombres, sí. Hagamos otra de pronombres. De pronombres. Sí, para sí. Tener casi igual. Sí. Entonces sería... This. This, ¿verdad? This. Veamos cómo no, esos lápices son suyos. Esos lápices son suyos.
podría ser. No, porque ese sería el your. El your. Ajá, your. Uh-huh. Son de ellos, entonces. Tendría que ser, son de ellos. Sería. Esos lápices son de ellos. The pencil are they. Así. Ajá, ajá. The pencil. The pencils are sería they. Plural. Sí, es plural, ¿verdad? The pencil are they. Así they sería, are. ¿Verdad? Uh-huh. The pencil are theirs. Y agregamos una S al final de theirs, ¿verdad? Are porque es plural. They. Are they. ¿Y solo que en cuál? ¿En pencil? No, en theirs. Theirs. No, agregamos una S al final o solo lo dejamos there. No es necesario. No, es que they en el adjetivo es su de ellos. Así sería. Uh-huh. Si la es al final, aunque sea plural. Ajá. Creo que no la llevaría. Ajá, yo creo que no la lleva porque como ya está hablando de... Yo estaba hablando de plural, ¿verdad? De ellos. Ajá. The pencil are they. The pencil y tampoco pencils no lleva ese, ¿verdad? No, no lleva ese. No. Solo the pencil are they porque como que they ya está significando que es plural. Ajá, correcto. Uh-huh. Vaya, sí. Ahora... En el pronombre, ¿cómo nos quedaría? Quiero ver. En el pronombre. Ese es el pronombre. The pencil is theirs. Ese es el pronombre. Theirs es el pronombre. Y this... llevaría theirs, llevaría ese al final. Correcto, theirs. Correcto. Sí, si, lleva, entonces, esa... si no dijera... That pencil is theirs. Ahí está el pronombre. Theirs. Theirs. Pero theirs. Si yo te digo, that is their pencil. Ahí está el adjetivo. Ah, sí. ¿Cree que no estoy poniendo atención? Ah, sí, estoy todo menos en misa. ¿Cómo queda el adjetivo? El adjetivo es theirs. No, el adjetivo no, es la oración. Their. El pronombre es theirs. Theirs. El pronombre es theirs. Ajá. Si yo te digo, por ejemplo, this is their pencil. Ahí está el adjetivo. Their. Pero si yo te digo, this pencil is theirs, ahí está el pronombre. Pronombre. Mm-hmm. Entonces, en el posesivo sería, this is their pencil. Ahí sería, this is their pencil. Their es el adjetivo. Okay, guys, rompí los grupos porque veo que se les está dificultando entender cuándo vamos a usar el adjetivo y cuándo vamos a usar el nombre. ¿Quién me puede decir cuándo voy a usar el adjetivo? Vaya, si yo te digo, por ejemplo, beautiful girl, ¿cuál es el adjetivo? Beautiful. Beautiful es el adjetivo. ¿Y qué es girl? No, el sustantivo. El nombre, el sustantivo. So, el adjetivo siempre va primero en inglés. Right? Okay. Café caliente. Hot chocolate. Or hot coffee. Right? Hot, el adjetivo. Coffee, el nombre. Si yo te digo carro rápido. Fast
car. ¿Qué describe al carro? Fast, que es rápido. Si yo te digo good movie, ¿cuál es el adjetivo? Good. Good. ¿Y cuál es el nombre? Movie. Right. So, igual manera los posesivos adjetivos van antes del nombre, así como los adjetivos normales. All right. Si tú quieres decir, Víctor, lo voy a poner en silencio porque se escucha bastante background noise de su... Ah, no, no es usted, perdón. Yo creo que es Tania. Ok, Tania era. All right, Tania la vamos a poner en silencio porque se escucha bastante background noise de su micrófono. Ok, les vamos a dar más ejemplos porque veo que todavía se les está dificultando. Si yo te digo, por ejemplo, this is their pencil. Aquí estoy usando el adjetivo, their. Pero si yo te digo, this pencil is theirs. Ahí estoy usando el pronombre. Ahora, teacher, ¿cómo voy a saber si es adjetivo o es nombre? ¿Cómo vas a saber? Aquí está la lista, ¿ve? Obviamente vas a tener que memorizarte la lista. Aquí están los adjetivos. My, your, his, her, our, their. Y aquí están los pronombres. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Ok. So, quiero que pongan ojo y vean que los adjetivos van antes del nombre. Pero los pronombres van al final de la oración. Después del verbo to be. Perdón, dijo los adjetivos antes del nombre y después dijo. Y los pronombres al final, ¿sí? Después al final del verbo to be. Gracias. Yes. Okay, los voy a volver a poner en parejas con la misma pareja para que continúen haciendo sus oraciones. Sí, los adjetivos van al inicio. Sí, claro. O pueden ir en medio, pero no al final. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, la computadora es de ella, estamos hablando de los nouns. Uh-huh. The computer is... En lo que habíamos puesto. Is, ajá, the computer is ours. Ajá. Oh. Es de ella. The computer is ours. Uh-huh. Busquemos otro. Quiero ver. Hi, Jorge. Hola, hola. Hola, hola. Me quedé sin red y volví a conectarme ahorita. Lo aceptamos, no os preocupéis. Sí, sí, ok, gracias. ¿Que había trabajado algo con alguien? Sí, ya habíamos hecho algunas. Ya. ¿Y en adjetivos qué había hecho? En adjetivos habíamos hecho 5, por ejemplo, this is my book. Uh-huh. These are my shoes. Uh-huh. This is his bed.
My dog is black. Uh-huh. Y la última, this is her bicycle. Uh-huh. Y las mismas, esas cinco utilizamos para los pronombres posesivos, solamente las modificamos. Uh-huh. Este, ustedes ya hicieron varias. Sí. Sí. Habíamos puesto this is your cat, big, this house, theirs. The book is old. The camera is mine. Can I ver? My dress is green. He lost his keys. Her dog is small. No sé si quiere compartir una con usted. The house theirs, the book is ours, the camera is mine, the pen is yours, the car is yours. Esos son los nouns. Y these are his socks. ¿Verdad que eran, bueno, el teacher había dicho cinco de cada uno, ¿verdad? Creo, es que nosotros llegamos un poquito tarde. Ya venimos tarde. Ah. Sí, entramos tarde, que veníamos de otro curso. Ah, bueno. Ajá, sí, dijo cinco posesivos y cinco, perdón, adjetivos y cinco pronombres posesivos. Ya. Sí, ya tenemos, creo, nosotros al inicio hicimos 2, 4, 5, 6, 7, 10 hicimos, más. Bien. En los adjetivos. Y del otro sí tenemos 2, 4, 5, 6, 7. Nosotros lo que estábamos haciendo es que los mismos, los habíamos puesto. Por ejemplo, pusimos this is my book y luego pusimos en los otros cinco the book is mine. Así. The book is mine. En el segundo ejemplo de los adjetivos posesivos pusimos these are my shoes. Y en pronombre pusimos the shoes are mine. Sí, cambia, o sea que pones the house, the shoes, the blouse. Ajá. Y después solo lo indicas a quién. The t-shirt is yours. Sí, es que estuvimos haciendo, pero como no habíamos comprendido al inicio cómo iban a ser cinco posesivos y cinco adjetivos. Entonces nosotros empezamos a hacer el listado, pero sin el orden. Entonces le faltan dos pronombres posesivos. No, ya los tenemos. Ya están entonces. Sí. Los posesivos son los nouns, vean. Ajá. Porque es que a los otros le llaman adjetivos, ¿verdad? Adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. Son adjetivos posesivos y los otros son... Los otros son pronombres. Pronombres, sí. Pronombres. No sé si hacemos otros. Hagamos más. Ok. A mí se me ocurre the horse,
The horse. Es el los caballos. The horse. Are there. Theirs. Los caballos son de ellos. Hello, Mario. Hello, Rafael. Hello, teacher. Hello, Susana. Hello, Maria. Hello, Tania. Hello, Monica. Hello, Raul. Hello. All right. Si no ha terminado, le queda de tarea. Now, what we're going to do is move forward, and we're going to be looking at section 4.6. Instructions. Complete the conversations with the correct word. Instrucciones. Complete las conversaciones con la palabra correcta. Number one. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Mine. All right. So I want you to finish this activity in pairs. Finish the activity in pairs. Are you ready? Let's go. Okay. Hello. Hello, what happened to you? Maria. It's in here. Ah, okay. Ready? Let's go. Y Joanna is not here. Okay, work with Joanna. Okay. Ah, Joanna left. All right. So I got Maria. I'm going to... Le tiene que dar ingresar cuando le salga el botoncito. Okay. Vaya, dijo que era las 6, ¿verdad? Va, perfecto. En este caso sería my parties. It is mine. Ahí sería your, my, your clothes. Sería your. Porque es plural. Yours. ¿En la dos decís vos? Ajá, en la dos A sería yours. No, sería yo el primero. Es que como ahí no trata de, ahí trata de adjetivos y pronombres. Y ahí el pronombre sería your. Ya el your sería adjetivo. Ah, perfecto. Not there.
Not progress. Sería no, my, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque ya es pronombre. No, el segundo, porque como acordate que va... Ah, espérate, quiero ver. No, ahí sería, perdón, sería adjetivo, disculpa, leí mal la oración. Maybe their clothes. ¿Sería aquí her o hers? Ahí sería her, porque es adjetivo, está antes del objeto. Her. Uh-huh. Was t-shirt. Are they Julius and Pat? Para mí sería la primera. Pero igual cuando lees submit ahí nos va a corregir si está bien o mal. Correcto. No te voy a dar issue. Chévere. Para mí eso es adjetivo. Porque están sería, antes del objeto. Sería entonces chair o tail. El primero. Primero, ¿verdad? Aquí sí sería eso. Qué bueno. Pronombre. Adjetivo. Igual es adjetivo. Vamos a ver. La regamos aquí. En la última la regamos. Hola, hola. En la última la regamos. Neta, solo la última la regamos. Y yo a la onda. Ahí sí. Ahí está. Si usted me pasa ahí los datos. Si quieren, solo tómale captura y me lo mandas por si nos dicen de qué. Tenemos que decirlo. O si quieren más fácil, le tomo captura y obvio. May. La que le solo dije sería... ahorita... La, ajá, tercera, la tercera solo sería my. M-I, M-Y. Solo, ajá, my. Sí. Solo my, ok. Ok, y la cuarta, hair. Ajá, maybe they're her gloves. Sí, her, H-E-R. Ok. Y la ahí dice 3A, dice ahí. Pero usted sí. Póngale el número ahí, ahí usted va, sí. Va a ver ahí. Sí. Ajá. La que sigue. Entonces, la próxima es whose. Ours. Es whose. Es W-H-O-S-E. Dice whose. T-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Es esa, whose. La que sigue es 3B, dice ahí, es no, they're not their t-shirts. It's their teacher. Es their, la respuesta. T-H-E I R. Okay, there. Sí. Y la sí. Otra va, dice, but these socks are theirs.
theirs. La otra, la que sigue es theirs con la S al final. Perdón, ¿cómo? Es la misma, nada más que con una S al final, la que sigue. Hola. Sí, ¿me oye? Hola. Sí, ya no me oye, no. Sí, hola, hola. ¿Sí me oye? There. Sí, 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 ahorita sí. Bueno, la que sigue es 3B, dice, y la respuesta es la misma, lo único que le pone una S al final es theirs. Ah, ok. Theirs. But these socks are theirs. Hi. All right, welcome back, ladies and gentlemen. Let's check. Number one, Yolanda. Yolanda, number one, please. Teacher, the question or the answer? The complete okay. The question answer. And the answer. Okay. It is Jennifer's hat. No, it's not hers. It's mine. Very good. The next one, Maria Pedrina, number two. Are these your gloves? Very good. The next one, Carlos Mendoza. No, they are not my gloves. Let us tally. Perfect. My. Continue. Rafael. Sorry, sería el número. Number two. Maybe they are her gloves. Perfect. Maybe they're her gloves. Number three, Victor. Which three? A or B? A. When they say t-shirts, are these? Correct. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Very good. Raul, 3B. No, they're not. They're t-shirts. Excellent. Mario, 3B again. And t-shirt, oh, sorry. But these socks are theirs. Excellent. But these socks are theirs. George Perez, number three. And these shorts are yours. Perfect. Joanna, the next one. Hey, this is are not our clothes. Clothes? Clothes. Clothes. Thank you. The next one, Susana de Avalos. Your all are over there. Perfect. All right, ladies and gentlemen, time's up. Thank you very much, and we will continue tomorrow. Good night, guys. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye-bye.